Hola amigos, estamos navegando el Mediterráneo. Desde acá vamos a presentar todas las propuestas que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. Comienza pescaytravesia.com. El pasado 23 de octubre, el Real Club Náutico de Valencia junto con el Instituto Español de Oceanografía llevaron a cabo las segundas jornadas de colaboración científica de marcado y suelta de túnidos menores y llampúas. Entrevistamos a Jesús Galindo, secretario de la Confederación Española de Pesca. Jesús, comentanos cuáles han sido los objetivos de esta actividad del Real Club Náutico de Valencia. El Club Náutico de Valencia es miembro de la Asociación de Pesca Recreativa Responsable de la Comunidad Valenciana y como tal recibe no solo toda la información, sino los proyectos de la asociación. Y uno de los proyectos de la asociación que dimana de la Confederación Española es facilitar información que sea útil a los estamentos de tipo científico. Y llevamos ya 3 años donde hemos hecho diversas actividades, siempre vinculadas a pesca recreativa responsable y los 2 últimos de marcado y suelta de túnidos menores y de llampúas. Nosotros formamos parte de un programa, ¿vale? Digamos que el programa claramente es la actividad de marcaje y suelta, pero si nosotros analizamos el calendario, vemos que los eventos se van realizando partiendo del estrecho y llegando hasta el norte, hasta Gerona, y luego vuelven otra vez a la zona de Almería. Con lo cual, queremos ir recorriendo todas esas zonas donde tenemos un impacto numeroso de la presencia de todos estos ejemplares, ¿vale? Entonces, eso nos lleva a poder hacer una especie de balance anual de todos los eventos que se han realizado, tomar nota de los marcajes de las especies y todo eso. Al final, todo eso tiene solamente un sentido, es aportar información. Es importante, muy importante, las otras subespecies o especies menores, como los túnidos pequeños, empezar a tratarlos, a conocerlos, porque eso también forma parte de lo que es el medio ambiente marino. Y entonces eso, digamos, es el complemento de trabajo y de información. Y luego, la sorpresa de la llampuga, que se han recapturado algunas llampugas en el Golfo de México, cosa inconcebible hace tiempo, y que ahora también nos lleva a trabajar sobre el tipo de llampugas y buscar la máxima posibilidad de marcaje para de verdad consolidar esas observaciones que han sido un poco primígenas. Jesús, estamos hablando de pescadores recreativos y pescadores deportivos. ¿Podrías explicarnos cuáles son, según tu punto de vista, las diferencias entre ambos? El pescador recreativo es muy importante. El pescador recreativo divide la vida en poder pescar y ayudar a conocer el medio ambiente. Y la verdad es que ese tema me parece fundamental. El pescador deportivo tiene quizá otras metas, quizá mucho más elevadas, mucho más importantes, representar a... Pero bueno, el recreativo que vive un poco la vida de todos los días y que se agrupa en asociaciones para defensa de los pescadores recreativos, está claro que para él es muy importante. Y son los que de verdad sienten en el corazón lo que está haciendo en cada momento. Bueno, Jesús, yo quiero agradecerte el habernos invitado a compartir esta experiencia inolvidable para nosotros y alentarlos y darle desde nuestro pequeño punto de vista la difusión a todo este tipo de actividad que es muy importante no solamente para España, sino para el mundo. Gracias, muchas gracias. La verdad es que creo que España otra vez es pionera en alguno de estos tipos de trabajos y que nuestra comunidad valenciana, por supuesto, y que el Golfo de Valencia es importantísimo y que el mar Mediterráneo es un privilegio. Y ese es un privilegio que hay que conservar. No solo el Atlántico y el Mediterráneo, todo, pero el Mediterráneo es un privilegio que hay que mimar todo lo posible. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Bueno, Antonio, el agradecimiento por habernos nuevamente hecho partícipe de esta experiencia inédita para nosotros y nuevamente en tu barco. Sí, nada, es un placer teneros a bordo y ya os dije en su día que cuando queráis venir estáis
estamos dispuestos a que vengáis con nosotros. Bueno, vamos a comentarle a la gente qué especies y cómo se ha dado este marcaje, de esta experiencia nueva para nosotros, repito, que ha sido el marcaje de las piezas aquí en el Mediterráneo. Sí, pues ha sido un día de abundante captura, con muy buena mar y la mayoría de las capturas han sido atunes rojos, atunes de talla de entre 1,5 kilos y 2 kilos, y en una medida entre 35 y 45 centímetros. También se han cogido algunas llampugas y bacoretas. ¿Tú crees que esta actividad es importante para el pescador recreativo? Sí, muy importante porque tenemos que luchar por nuestro mar y ayudar en lo que se pueda al Instituto Español Oceanográfico, que es el que lleva el control de estas marcas, y para saber cómo van las poblaciones de túnidos y de llampugas. Antonio, se ha hablado mucho de que el atún está en peligro de extinción. ¿Cómo has visto las capturas y cómo ha visto el mar para este tipo de pez aquí en el Mediterráneo? Sí, no, el mar ha estado hoy un día de buena mar y las capturas, pues la verdad que se están viendo grandes poblaciones de atún, de cría de atún, ¿no? De atunes alevines, como he comentado antes, de 1 kilo, 1,5 kilos, que parece ser que este año los grandes reproductores han criado muy bien porque hay muchísima captura. ¿Tú crees que entonces el atún no está en peligro de extinción o hay que seguir, digamos, aportando este tipo de ideas para consolidar la permanencia y el stock, ¿no? Yo te puedo decir que en los últimos años se están viendo muchos atunes en las costas nuestras y mucha cría de atún. Los estudios dicen que sí, que el atún va a menos, pero nosotros decimos que con las medidas que se están tomando y los cupos que están poniendo, que estamos viendo más atún cada año, sobre todo en los tres últimos. Antonio, aparte de este tipo de actividades que realizamos hoy, ¿crees que hay que tomar otras medidas para preservar el atún? Sí, pues, por supuesto, sobre todo la captura y suelta y luego la veda y respetar los cupos y las tallas. La talla mínima que tenemos los pescadores recreativos ahora está en 30 kilos, pues respetarlo a rajatabla y respetar las vedas también. Y todo lo que sea pequeño, pues disfrutar con la captura y suelta, que es una opción y muy buena, que se está poniendo mucho de moda. Y en vista hasta que los últimos años cada vez tenemos más participación de hoy, por ejemplo, ha habido varios clubes del Golfo de Valencia que están presentes aquí y con tripulaciones muy buenas que son competidoras y hoy están por la captura y suelta. ¿Cómo ves el control del mar Mediterráneo actualmente? Bueno, en los últimos años sí, se está viendo muchos estudios y se están haciendo muchas pruebas y la pesca recreativa también estamos ahí echando una mano y con los científicos, y yo creo que sí, que vamos a que nuestro querido atún vamos a intentar recuperarlo. Bueno, Antonio, yo quiero agradecerte por esta, repito, compartir nuevamente esta experiencia que ha sido muy, muy importante para nosotros. Y quedamos en algún otro momento salir a grabarte, a verte en acción, digamos, en concursos o en la mar. Cuando queráis tenéis el barco a vuestra disposición y nos vemos en otra jornada. Muchas gracias, Antonio. A vosotros. Punto final para el primer informe del día de hoy. El agradecimiento a toda la gente del Real Club Náutico de Valencia y a la Polar, especialmente junto a toda su tripulación. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Give me your love. Give me your love. Shilva, la primera línea de óptica y accesorios diseñada a partir de las necesidades locales. Exclusivo diseño japonés. Una verdadera revolución para tus ojos. Shilva, Revolution in Optics. You.
Hace un tiempo atrás tuvimos una invitación de miembros del Sierra Club de Pesca para conocer su coto. Este es el informe que hemos elaborado para todos ustedes. Jorge, el agradecimiento por haber invitado a pescaytravesia.com a conocer este bellísimo lugar que está gestionado por el Sierra Club de Pesca. Sí, bueno, gracias a vosotros por haber venido a acompañarnos, enseñarnos esta maravilla que tenemos aquí en la Sierra de Valencia, en la Alta Serranía de la Comunidad Valenciana, y que realmente, bueno, pues estamos aquí pasando un día agradable, pescando, intentando coger alguna trucha común, y bueno, estamos en ello, consiguiendo que podamos recuperar este coto, que bueno, históricamente es un coto que hace 25 o 30 años desapareció por causa de la falta de agua, la contaminación y unos problemas que hubieron de sequía, y que desde hace dos años pues lo hemos recuperado, lo hemos solicitado a la administración, nos lo han concedido por un plazo de 5 años, y que estamos ahora pues, en fin, recuperándolo, haciendo la gestión de limpieza, de entraderos, y vamos a ver si este año nos dejan también hacer algún tipo de repoblación con alevinaje para poder hacer que tengamos una mayor población de truchas. Hablar un poco del Sierra Club de Pesca, del cual eres el presidente y que está gestionando este coto de pesca. El Club Sierra se fundó hace unos 4 años con idea de entrar dentro del mundo de la competición aquí en la Comunidad Valenciana, y que también, pues bueno, de ayudar a lo que es la recuperación de la trucha común. Cuando nos enteramos que aquí quedaba alguna población de trucha común, aunque evidentemente hemos podido detectar por los estudios genéticos que se han hecho que no es una trucha autóctona, no es una trucha mediterránea, pero sí es una trucha salvaje, nacida en el río, de la variedad atlántica, que repobló a la administración hace aproximadamente 14 o 15 años, y que esta trucha viene manteniendo unas poblaciones estables durante todos estos años. Y bueno, pues eso es lo que se trata, de mantenerlo, recuperarlo. Ya no se repoblan truchas de arcoíris, con lo cual creemos que poco a poco la población irá mejorando en el río. Vamos, el río ya lo has visto, que es un río muy limpio, con mucha vegetación, mucha comida, y bueno, creemos que tiene muchas posibilidades. Hemos visto mucho mobiliario antiguo a la vera del río. ¿A qué se debe esto? Por lo que comentabas de que este río antes estaba acotado o algo así. Sí, bueno, esta zona que se llama la zona de la Puente Alta, el coto ya de hecho... hay un puente que es el coto de la Puente Alta que se llama, y el nombre del coto mantiene el antiguo, hemos mantenido el nombre del coto antiguo, y bueno, esta es una zona que antiguamente el antiguo Icona lo tenía como una zona de refugio, de recreo para todo el usuario, ¿no? Antes te permitían hacer aquí pues comida, acampar, hay zonas de refugio, hay payeros, y antiguamente había más todavía. Y bueno, antiguamente pues se permitía la acampada en zonas de donde había ríos. Hoy en día la ley lo prohíbe, y actualmente lo único que nos permiten es venir durante el día, pero no se puede acampar ni se puede estar por la noche. Entonces, bueno, pues estos refugios que están aquí con paelleros, mesas y zona de protección, pues bueno, vienen muy bien pues para pasar un día agradable, bien con la familia, bien con amigos, pescado, vienen también senderistas, cicloturistas, en fin, es una zona muy, muy bonita, con mucha vida silvestre, mucha vida salvaje, y tanto fuera como dentro del río. ¿Qué avifauna hay en esta zona? Hemos visto ardilla, no las hemos podido grabar porque son muy rápidas, pero hemos visto ardilla. ¿Tú tienes conocimiento de qué avifauna hay por aquí? Sí, bueno, aquí en cuanto a lo que es animales fuera de lo que es el cauce del río, pues que yo tenga constancia, hay ardillas, que es una especie muy natural por la zona. Tenemos también hay muchos jabalíes, hay muchos entraderos de jabalí, hay alguna nutria. No sé si habrá algún bisón, porque se han escapado algunos de las granjas de la zona de Teruel. Pero bueno, y luego pues a nivel de pájaros, pues me imagino que habrá infinidad de ellos, ¿no? Hay mucha vida de insectos, muchos macroinvertebrados en el río. Se está viendo que las riadas de este año ha recuperado mucho el cauce del río, lo ha movido, ha limpiado. Con lo cual, eso le ha venido muy bien para la recuperación de los invertebrados del río y la comida de las truchas, y creemos que eso va a beneficiar las próximas fresas, y que el río en poco tiempo tenga una mayor vida, tanto de tipo invertebrados para alimento de la trucha como de las propias truchas que vayan naciendo en las próximas fresas. Bueno, Jorge, yo quiero agradecerte nuevamente la invitación, y esta ha sido una excursión, digamos, más bien de conocer el lugar,
no tanto de pesca deportiva en sí, pero nos comprometemos a estar contigo si nos invitas ya a venir un día exclusivamente a grabar pesca y ver las bondades que tiene este hermoso lugar que lo han recuperado para toda la comunidad valenciana. Pues muchas gracias, lo digo, por venir. Vamos a intentar hoy si puede ser capturar alguna trucha, aunque el día está un poco ventoso. Estamos en el cierre de temporada. Hemos tenido la suerte que el río viene bastante bien de agua. Vamos a ver si esta tarde podemos hacer alguna captura y en todo caso, si no, tendremos otro día ocasión de venir a pescar. Muchísimas gracias, Jorge, y estamos en contacto. Muy bien, a vosotros y cuando queráis estamos a vuestra disposición. Punto final para el programa del día de la fecha. Nosotros seguimos recorriendo esta geografía extensa y bellísima, aquí del mar Mediterráneo. Me despido de todos ustedes deseándole, como siempre, buena pesca para todos. Será hasta la próxima. You bring paradise.